O 2022 non comezou con bo pé na protectora de animais hospalleiros de Pontevedra. Na madrugada do 2 de xaneiro, as cámaras de seguridade do refuxo gravaron un novo caso de abandono animal ás portas das súas instalacións. Ponen el coche justo detrás del contenedor que tenemos en las inmediaciones de la protectora. Y aún tardan unos 10-15 minutos en bajarse e demás para deixar al perro. No vídeo vese como as dúas mulleres marchan e deixan o can atrás, pero o animal tarda pouco máis de 5 minutos en soltarse e desaparecer da imaxe. El perro fue dejado la madrugada a sobre las 12:10, 12:15 en las inmediaciones de la protectora, atado. Se dio cuenta una compañera cuando llegó el día 3 que estaba la cuerda solo y había una lata como de galletas con agua del perro. Ni rastro. Todo apunta que o final do can foi tráxico. Ás 6:30 da mañá, a protectora recibiu a través das redes sociais o aviso dun animal morto atropelado, localizado na beira vía da estrada de Vila García, preto das instalacións do refuxo. A súa descripción encaixa co que se pode ver no vídeo. Nos dimos cuenta que a lo mejor podría ser un perro que apareció atropellado sobre las 6:30 de la mañana, que se recibió el aviso por redes sociales de un perro de esas características. Cubas lamenta que esta non é a primeira vez que viven un episodio deste tipo, aínda que noutras ocasións o can non conseguiu fuxir e si puido ser rescatado pola protectora. Todos nos pode dar un volco a la vida e non podernos hacer cargo dese animal, pero a opción non é abandonarlo, a opción é hablar con protectoras que te poden ayudar a difundir, a explicar el caso, a buscar gente o familiares, amigos, que hai residencias, que non tienes por que abandonar al animal. Tras revisar as cámaras de seguridade, os palleiros xa puxo o caso en coñecemento da policía local para tratar de identificar as responsables deste novo caso de abandono. É un abandono e con su consecuencia es un maltrato. Pero bueno, a ver si, ya que por las cámaras, por desgracia, no se puede localizar la matrícula ni identificar a las personas que lo hicieron, a ver si por cámaras de tráfico o por el modelo del coche, pues es posible y que reciban su castigo. Lógicamente la protectora, si se identifica, va a denunciar, y que le caiga lo que le tenga que caer por hacer eso. Os palleiros fai un chamamento a través das redes sociais e dos medios de comunicación para intentar localizar algún indicio que os axude a dar coas persoas que, tal e como se ve no vídeo, abandonaron o can e se deron a fuga.